desarrollo para la región, para nosotros. Y así fue diseñado siempre el banco. Esa fue la concepción original. A la ingeniera Alemán, quiero agradecerle a través de Suya Invest. Sé que no ha sido fácil, pero mire, aquí estamos terminando. Y no voy a olvidar que con Roberto Ordóñez hace muchos años hablábamos de este proyecto. Igual aquí está el decano de nosotros, digo yo, nosotros los ingenieros, porque siempre quise ser ingeniero yo, el ingeniero Mauro Membreño. No tuve la oportunidad, pero estoy contento de estar aquí. Quiero comenzar por decirles que siempre hay críticas a estos majestuosos proyectos, pero los hechos hablan por sí solos. Quiero que ahora se imaginen no solamente este corredor hasta llegar al Océano Pacífico, sino que se proyecten hasta llegar al Océano Atlántico. Esa fue la visión de hace más de 200 años, unir los dos océanos. Y si nosotros unimos los dos océanos, con la recuperación que ya hicimos de Puerto Cortés, que es uno de los puertos referentes en el Caribe ahora, y lo recibimos quebrado, pero ahora es una potencia fuerte, y ya con el mismo BESI estamos trabajando en el puente para unir Tierra Firme con Amapala. Porque en Amapala tenemos sitios de más de 30 metros de profundidad natural. Y ahí perfectamente se debe desarrollar un megapuerto, como me decían tres de las grandes empresas navieras taiwanesas hace poco que estuve en Taiwán. Si ustedes se imaginan entonces, dos excelentes puertos modernos, de buen tamaño, uno en el Pacífico, otro en el Atlántico, unido con esta vía de cuatro carriles, tenemos una alternativa modesta, pero alternativa al Canal de Panamá. Entonces, la logística mundial le prestará especial atención a Honduras. Y aquí viene otra parte muy importante. Nosotros tenemos más de 30 años, los hondureños, de estar esperando que se ejecute un instrumento jurídico que no reconoce los derechos que siempre tuvimos a salir aguas afuera del Océano Pacífico. Hay dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dice que se le reconoce a Honduras esa salida. Y logramos, después de muchos años de trabajo, acordar con Nicaragua que a partir de las 3 millas que a ellos le reconoce directamente el fallo, 3.168 millas, ahora también son el derecho ya reconocido a Honduras y que siempre lo habíamos tenido. Yo quiero aprovechar hoy para mandarle un mensaje a todos y cada uno de los diputados del Congreso de Honduras y a todos y cada uno de los hondureños. Hay cosas más grandes que el individuo. Hay cosas más grandes que nosotros mismos. Hay cosas más grandes que los grupos. Y es la nación. Es el país. Ese acuerdo con Nicaragua no tiene precio, porque siempre Nicaragua y El Salvador decían que nosotros no teníamos derecho a salir allá al Océano Pacífico. Nosotros siempre sostuvimos que lo teníamos y la Corte Internacional lo confirmó. Y quiero hacer mías las palabras textuales de lo que dice nuestra Constitución con respecto a esta situación. La Constitución nuestra proclama como algo imprescindible, ineludible, la validez y la obligatoriedad de la ejecución de las sentencias arbitrales y también las judiciales de carácter internacional.
¿Qué significa ineludible? En palabras de allá de la Empira, no hay para dónde, hay que hacerlo. Y va la obligatoriedad porque se desprende de lo que es ineludible, que ahí está y que no necesita discusión. Eso fue lo que dijo la Corte. Por eso a los diputados del Congreso les pido que le den ese respaldo en ese último tramo de procesos que tenemos a ese acuerdo que firmamos con Nicaragua. Quiero repetirlo hoy, como lo dije en Nicaragua y como lo he dicho en El Salvador y como lo digo en Honduras. El Salvador, llegará el momento en que, si hasta ahora no se han querido sentar para precisar esa delimitación en su espacio, lo vamos a hacer más adelante. Pero nadie puede negarle a Honduras su tradición de ser rectilínea en respetar los procesos internacionales y sujetarnos a las sentencias internacionales. Para nosotros son de carácter obligatorio. Hemos sido consistentes generación tras generación. Y ahora no podemos seguir esperando que, después de que El Salvador fue junto con nosotros, de común acuerdo, fíjense, nos pusimos de acuerdo y fuimos a La Haya y les dijimos, bueno, defínenos esto. Y bueno, La Haya, la Corte Internacional, emitió su sentencia y es firme. Y además El Salvador, años más tarde, fue a pedir una especie de reconsideración. Y dijo la Corte Internacional, no, lo que dijimos antes lo dijimos nuevamente, por lo tanto es sentencia firme, cosa juzgada, como decimos los abogados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Canal Seco? Que la zona del Golfo de Fonseca debe ser una zona de integración, debe ser una zona de paz, de desarrollo. Ahí podemos tener en los próximos 15, 20 años de los grandes puertos como los de Busan, como los de Corea. Algo que no se ha visto todavía en la región. Pero eso debe ser para beneficiar al desarrollo de los pueblos nuestros. No podemos seguir condenando a la pobreza por la falta de entendimiento. Entre los que nos toca estar al frente de las instituciones. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento a los que ya no están en vida, a los que siguen devotos en su trabajo, en esa línea recta, sin ambages de respetar el derecho internacional, a todo el personal de Cancillería, a través del vicecanciller Barahona, nuestras felicitaciones y reconocimientos. Yo recuerdo que estuve chiquito, era chiquito cuando estuve, perdón, en una audiencia de La Haya. Y fue para mí muy importante en mi vida tener esa experiencia. Nunca creí que con el tiempo me iba a tocar ser parte de los suscriptores ya de ese reconocimiento de Nicaragua. Pero también quiero hacer público mi reconocimiento al ministro de Defensa, al general Díaz, también a nuestros militares que participaron en esta operación con Nicaragua. Ahí están los resultados. Así es de que nuestro reconocimiento, general, a usted, al general Tito Livio, al general Videa y a todos los que participaron de este proceso. Entonces, queremos desarrollo, queremos empleo, queremos oportunidades, queremos destacar en el mundo logístico. Y para eso es que hemos venido luchando todos estos años. Ahora bien, esto no fuera completo si no estuviera funcionando Palmerola. Ya van más de 4.000 personas que han entrado y salido por ese aeropuerto en poco tiempo. Y Palmerola, con el permiso de los comayagües y los de La Paz, es de Honduras. Afortunadamente queda tan cerquita de ustedes que ustedes son los beneficiarios inmediatos. Lo digo por la gente de Tegucigalpa que piensa que se queda sin aeropuerto.
No, al contrario. Yo viví una experiencia aterrizando en una línea comercial con mis dos hijas menores, una a cada lado. Fue tanto el impacto que todo el mundo gritó en ese avión. Yo dije, ¿y qué vamos a esperar si sucede otra tragedia como la que ha ocurrido? Ahora, la gente tiene que decidir por dónde quiere volar. Muchos se iban a San Pedro, desde Tegucigalpa. Unos por precio y otros por seguridad. Pero hoy hemos logrado bajar los precios para la gente de la zona centro-sur. Imagínense llegar a pagar $1,500 por un boleto de Toncontín a Miami. Y ahora están en menos de $200. Es el bolsillo de la gente. Es la competitividad que usted decía. Tenemos que ser los más competitivos en materia logística en la región. Porque Dios nos ubicó en un lugar especial del mundo, donde tenemos todas estas facilidades. Y a eso quiero agregarle que ayer fui a Pespire y dije, yo voy a probar cómo está la carretera del sur. Antes de iniciar mi gobierno era un desastre. Hoy tenemos una excelente carretera de Tegucigalpa para allá. Pero también estamos con un gran esfuerzo con los productores de café. Y ya dejamos en el presupuesto de este año que viene también el compromiso para que sigan trabajando los productores de café con el fondo cafetero en las zonas productivas. Igual a otras zonas que tienen otros rubros. Igual también lo que nos permite llegar a los distritos turísticos que hemos creado. De igual manera, otras carreteras que eran fundamentales para el desarrollo del país. Y con el BESIA dejamos en cartera, quiero dejarlo pues para constancia, dejamos en cartera el tramo de Santa Rosa de Copán a la frontera con Guatemala y El Salvador. Y el otro tramito que hacía falta para llegar de Tegucigalpa hasta donde ya viene la otra carretera de Danlí, que es un espectáculo también. Entonces queremos que eso sea parte del gran sistema logístico hondureño. Ahora bien, termino con esto. Cuando ustedes miran todos estos aeropuertos, puertos, los pequeños aeródromos y todas estas carreteras, imagínense ustedes que ahora casi todo nos va a quedar cerca y accesible a buenos precios en términos de transporte. Esa es la oportunidad para instalar industrias, comercios, oportunidades de empleo. Yo invito a los alcaldes y a los líderes locales que también miren esto como una oportunidad de mover su actividad productiva en su municipio. Esta es una tremenda oportunidad para Honduras. Acuérdense de estas palabras en unos 5 o 6 años. Estamos dando un salto que nos coloca en un nivel de extraordinarias oportunidades, de miles de empleos. El mundo logístico está cambiando. El problema alimentario que se viene en los próximos años es complejo. Y nosotros tenemos la gran oportunidad también de echar a andar el sistema de represas para poder tener sistemas de riego como el que tienen aquí. Lo podemos tener en otros valles, como lo hemos hecho en el Corredor Seco, que es otro gran proyecto que nos ha dimensionado la agricultura a otros niveles. Así es de que se trata de eso. Permítanme entonces reiterarles mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo, porque aquí hay varios componentes. Es dejar un país, como decía Sandrita, con la vara alta. Y cuando digo la vara alta, es porque creo que las cosas se pueden hacer mejor y se pueden hacer más. Si nosotros podemos hacer esto, las próximas autoridades, a quienes les deseamos lo mejor, sé que pueden hacer más y mejor de lo que hemos hecho nosotros. ¿Y quién es el beneficiario? El pueblo hondureño. Para eso trabajamos. A la empresa Prodecom, gracias por su esfuerzo, por su contribución. Tenemos la gran ventaja en Honduras de tener empresas de ese músculo, de ese tamaño. Y sé que hemos estado presionando y presionando. Pero bueno, es parte de que esto salga adelante. Nuevamente, pues, felicitaciones a todos. Este es un logro de Honduras. Y como me dijo
un transportista, Benjamín Castro, nunca se me va a olvidar, cuando hablábamos de la concesión de Tegucigalpa a San Pedro. Yo era presidente del Congreso y le digo, óigame Benjamín, ¿y usted está de acuerdo con esto? De los peajes, de estas concesiones. Mire, presidente, mire, en un viaje que yo hago de Puerto Cortés a Enecán, mínimo entre una a dos, son una especie de bombas de amortiguamiento que tienen las rastras, ahí se llaman, ¿verdad? Bolsas de aire. Se revientan, dice, se arruinan. Solo con eso ya perdí yo la ganancia de mi viaje. Por eso me dice, vale la pena invertir en infraestructura. Y aquí un reto para las nuevas autoridades. Es tanta la obra en infraestructura que el patrimonio vial de Honduras tiene otra dimensión. Pero como todo patrimonio, hay que cuidarlo. Entonces tenemos que montar un sistema como país que le dé mantenimiento permanente al sistema carretero. Porque si no, nos va a durar poco. Si acaso un tercio o la mitad de lo que debe durar. Mientras que si tenemos un mantenimiento permanente, todos ganamos. Todos ganamos. Así es de que nuevamente, alegre de estar aquí, contento, y misión cumplida con el Canal Seco. A cuidarlo y a explotarlo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero invitar a continuación a las autoridades para que pasemos un momento bastante simbólico, bastante significativo de todo este proyecto, de toda esta obra monumental que ya se ha mencionado. Y es la develación de la placa. Invito al señor presidente de la República para que nos acompañe, a la licenciada Margie, a todo el equipo de Invest. Gracias a todos, a los señores ministros. Estén bien, gracias a los amigos periodistas por la cobertura.